municipal, vamos a cambiar la denominación del Polideportivo Municipal de Cueto por el Polideportivo Municipal Ucolastra, y en primer lugar les dirigirá la palabra glosando la figura del boxeador Armando González. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, señora alcaldesa, y a todos los presentes. 9 de septiembre es un día especial para los que nos declaramos amantes del deporte y específicamente del boxeo, que este pabellón deportivo municipal de Deportes de Cueto se llamará desde hoy Pabellón Ucolastra. Feliz idea de los cuetanos y realización completa del Ayuntamiento de Santander. Agradecido por distinguirme para hacer un semblante de Ucolastra, y lo voy a hacer de forma escueta y dirigiéndome a ti, a ser tú y yo los gozadores del momento. Un aplauso para Uco. Eres un cuetano de pro. Nacido en 1951, ¿cómo no? De Cueto. Bueno, soy nativo de Monte, porque no tenían casa mis padres. ¡Bien! Hasta que la hicieron, pero con 3 meses estoy creo en Cueto. Para que veas que te trato. Para que veas que te trato de tú a tú y te. Mejor que mejor. Vale. Eres el único cántabro que ha logrado un título mundial en el Ferial de Torrelavega, donde recordarás el cántico que te dedicaron 7.000 personas. ¡Uco! 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 ¡Campeón! 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 Que creo que nunca te olvidarás de que has sido campeón del mundo. Y muchos lloramos de emoción. Y a tu lado, Tano. Un aplauso para este dúo. Inolvidable para ti. Para ti, para Tano y para los cántabros. Te diré que los tres jueces te ofrecieron favorablemente 439 puntos y 403 en contra. Aquí está el señor Bermejo, el árbitro, el puntuador, que me ha contado una anécdota que no la quiero decir. En ese momento, el ídolo de Cueto y de España. Ahora tiene que ser fuerte la ovación. El ídolo de Cueto y de España. Con este aplauso que te brindamos, te percatarás que te seguimos recordando. Para llegar a la fama, tú, llamado Lastra III, ¿sí? ¿Te acuerdo? Comenzaste con tus hermanos Pepe y Antonio en un gimnasio de Cueto a las órdenes de los hermanos Diego Carrera y, sin daros cuenta, con una edad engañada de niño, fuiste campeón del trofeo Ungidos. Varios años, pero... Bueno, ese día con 13 años diciendo que tenías 14. Eso lo hizo tal. Bueno, pues yo claro. Yo como no me daba miedo a nadie... Hiciste 121 combates en el campo aficionado, con unos 60 de estatura, unos buenos bíceps y unos puños de 29 centímetros. De los 121 combates, ganaste 101, perdiste en 12 ocasiones e hiciste 14 nulos y fuiste internacional con España. Pasaste al campo profesional, donde estuviste desde 1975 a 1982 y nos dabas el primer título de campeón de España en 1977, campeón mundial y el mejor deportista de Cantabria con Severiano Ballesteros. Y en 1980, dos veces titular español. En el campo profesional, 54 combates, de los cuales ganaste 39 y de los cuales ganaste 24 por KO, 13 derrotas
y un nulo. Ahora vamos a calentar de nuevo las manos para ratificarnos de que estamos satisfechos de tu vida deportiva. ¿Te emociona tanto apoyo? No lloré con el campeonato del mundo, no voy a llorar ahora, porque estoy con mi pueblo prácticamente. Estás plenamente de facultades. Y te voy a recordar tus distinciones. Medalla de oro de deportes de Cantabria. El trofeo alerta de plata al mejor deportista de la autonomía junto a Severiano Ballesteros. Insignia de oro del Atlético de Cueto. Mejor boxeador del año 1977. Uno de los 10 mejores del deporte español. Homenajes, distinciones sociales y alegría infinita. Distinguido, distinguido. En la alerta de plata fue nominado en 11 ocasiones. Hugo Itano, para los cuetanos, en el boxeo es un dúo mucho, muy grande. El aplauso para los dos. Amigo, piensa que has abandonado hace 31 años, hiciste tu vida, terminaste tu vida deportiva de Cantabria, te sigue admirando la afición, que tu familia seguirá seguramente limpiándote los trofeos. Creo yo que te lo limpien, ¿no? Me imagino, porque si no... Y que muchos, cuando pasen por delante del pabellón de Cueto, digan Hugo, el campeón del mundo. Gracias, Hugo. El Ayuntamiento de Santander, la Federación Cántabra de Boxeo, la Asociación Cultural San Pablo Cueto y el Club Atlético de España de Cueto nos han dejado para toda la vida lo que te mereces. Que seas recordado. Te despedimos con el mejor testimonio, que es un aplauso seguro y profundo. A continuación, sus amigos de toda la vida quieren entregarle un presente a Hugo. Por favor, sean tan amables. Ustedes, les voy a leer el texto que pone en el regalo, que pone, dice: Hugo Lastra, primer cántabro campeón del mundo de boxeo, Torrelavega, diciembre de 1977. Tus amigos de siempre, Esteban Eguía, Julio Gómez, Manolo Martín y Miguel Feijó, diciembre de 2018. Y a continuación nos va a dirigir unas palabras Hugo Lastra. Pues muchas gracias, agradecido a todos y a seguir así siempre. Hasta ahora. Para concluir el turno de intervenciones, les dirige la palabra a la alcaldesa Santander, Gemma Igual. Van a entregar otro regalo de la asociación. Es un regalo que ha guardado una vecina muy amiga tuya de esta época. La Filiuca. Para que quedase constancia. Para que quedase constancia. Muy bonito.
Bueno, pues a ver, ven aquí a lo mío, Uco. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Armando, porque ha desgranado perfectamente toda tu historia. Gracias a tus amigos, a Esteban Eguía, a Manolo Barquín, a Julio Gómez y a Miguel Feijó, que como me decía Miguel, ellos son los que han estado a las buenas y a las malas. Y eso es importante, que tengas gente al lado cuando uno está bien y tiene éxitos, pero también cuando no los tiene. A todos los colectivos que os habéis acercado, he venido pronto porque no conozco mucho el mundo del boxeo y no quería dejarme a nadie. En primer lugar, tenemos que recordar que estamos aquí porque sois vosotros, porque son todas las personas que representan a los colectivos que tengo detrás mío quienes nos habéis pedido que tengamos un reconocimiento, que seamos justos con uno de nuestros vecinos, que seamos justos con Uco, y por supuesto que lo hemos hecho. Recuerdo en el despacho cuando fueron pues Víctor de la Asociación Cultural San Pablo, cuando fue el otro Víctor, el de España de Cueto, la Federación Cántabra de Boxeo, Gaby, la Asociación de Vecinos, cuando fue él también, Uco, por supuesto, y cuando vimos pues que claro que había que darle el nombre del pabellón, en donde estuvimos organizando el acto. Y yo le decía, ¿pero no estás nervioso? Y él, no, porque voy a estar nervioso. Pero tú vas a hablar, y yo, pues no sé. Entonces decía, yo digo, madre mía, a ver cómo sale ese acto, voy a ir pronto. Y sale pues de manera humilde y sencilla como es él. Y sale muy bonito, y sale porque todo el pueblo estáis unidos y estáis hoy reconociendo a Uco. Desde luego que para ser exitoso en el deporte, pues hace falta tener gente alrededor. Y por eso Tano, el entrenador, ha tenido pues ese aplauso que nos ha mandado Armando, muy bien mandado. Pero también Tano, que de lo poco que le he conocido es un hombre maravilloso, ha dicho sí, sí, yo sí, pero también estuvo Hilario Gutiérrez Cantero y también estuvo Gerardo Ruiz. Entonces también a ellos tenemos que recordarles, porque son los entrenadores y la gente que se tiene uno al lado, pues me imagino que son los que te dan aliento cuando salen mal las cosas y los que te levantan cuando hay un mal combate. Entonces esa gente también es muy importante. Y luego hay otra mucha gente del mundo del deporte, del mundo del boxeo, que no quiero que se me olviden. Está Guillermo Nalda, que es el secretario general de la Federación de Fútbol. Está Chani Galán, de la familia Olímpica Cántabra, que agradezco especialmente porque esta semana pues ha tenido alguna cosilla personal, con lo cual agradezco personalmente que esté aquí. Está Gringo, la familia de boxeadores y presidente también del Atlético La Albericia y entrenador de boxeo. Está Bermejo, que como ya hemos dicho fue el juez que estuvo en el campeonato del mundo, que es árbitro y que es atleta campeón del mundo de veteranos y que además se nos va a ir a Polonia a hacer una prueba todavía con sus años, con lo cual muy bien. Y estamos pues todos los vecinos de Cueto. Y a veces dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que tú no es cierto eso, porque has estado entre Monte y Cueto toda tu vida, en donde el éxito que has tenido pues ya nos lo ha dicho Armando, pero también yo creo que esa enseñanza que da el deporte pues te ha hecho también superar problemillas personales de salud, que los has superado también pues con mucho empuje y con muchísima fuerza, en donde me contaban también que cuando tuviste ahí un problema en la pierna pues que nadie se explicaba lo rápido que te recuperaste, y eso es pues porque algo andar. Queda pues porque algo queda, hay que andar, pues hay que andar. Él es muy bien mandado y yo sé que aunque es poco expresivo, hoy está contento y hoy quería que el acto fuese para él, el protagonista es él. Es cierto que aquí detrás mío están todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, pero el protagonista es él. Y como ya no sabía qué hacer para que se sintiese a gusto, le digo, bueno, pues a ver, descubrimos una placa, me decía bien, ponemos el nombre, me decía bien, tomamos un vino, me decía bien, pero algo más, dice, bueno, pues lo que tú quieras. Digo, bueno, pues mientras tomamos el vino, un poco de música. Y me dice, bueno, pues lo que tú quieras. Digo, bueno, pues a ver, dime por lo menos qué es lo que te gusta. Y me dijo que le gustaban los mariachis. Los mariachis. Como le gustan los mariachis, pues ahora vamos a descubrir las dos placas para que siempre tengamos el nombre aquí presente, para que todas las personas y los niños y los equipos que entren a este pabellón
recuerden que nada es gratis, que todo tiene que llevar un esfuerzo, que todo tiene que llevar un sacrificio y que hay que estar preparados para cuando nos vaya bien y para cuando nos vaya mal. Y ese es el mensaje que queremos dejar en este pabellón para todos. Así que descubriremos esas placas, pero los mariachis no os pongáis ahí porque si no, no vemos las placas. En el sitio donde os hemos dicho, os ponéis ahí porque primero descubrimos las placas y después ya con el vino son las canciones. ¿Vale? Muchísimas gracias y vamos a descubrir las placas. Y así te vas a quedar.